acá en el Colegio de Abogados, vinimos a empezar a presentar los resultados de un proyecto que tenemos en conjunto con la Unión de los Pueblos de la Nación de Haití. La idea es empezar, digamos, a elaborar varias herramientas para que la propia Unión de Haití pueda hacer propuestas de gobernabilidad acerca de su territorio y además propuestas de políticas públicas al Estado que se refieren, digamos, al cumplimiento de sus derechos puntualmente territoriales. Hay una serie de intereses, tanto particulares como muchas veces del propio Estado, que chocan con los intereses comunitarios, que son nuestra gente que está en esos espacios desde hace cientos o miles de años y con posesión efectiva. El problema es que en papeles, en muchos casos, algunos correctos, otros no tanto, esos papeles están a nombre de terceros o del propio Estado. Se abordó los conflictos territoriales y la vulneración de los conflictos de los derechos territoriales de los pueblos indígenas dentro de las dificultades que existe para acceder a la justicia. O en otras palabras, cómo una vez que estos derechos han sido vulnerados, la respuesta judicial sigue siendo insuficiente. Entonces ahí es donde hay este choque de intereses y de títulos, podríamos decir, y eso produce conflictos judiciales, cuestiones de hecho, desalojos y hasta muerte. Tenemos una muerte como la de Javier Chocobar, que es producto de esa conflictividad que existe y que todavía no se la puede resolver. Me parece, y esto también se destacó, que no solamente hay un déficit en cuanto a la administración de justicia, sino también a la formulación de políticas públicas frente a estos derechos que están vigentes, existen en Argentina, pero que no existen acciones claras que políticas públicas que puedan arbitrar los medios para protegerlos. Pudimos tener un mapa más o menos real de la conflictividad en los territorios indígenas. En base a esta información, que se traduce, digamos, en números de conflictos, en cantidades, digamos, de obstáculos que tienen las comunidades para resolver esos conflictos, que son obstáculos, digamos, para acceder a los servicios jurídicos especialmente. Entonces, finalmente uno termina judicializando los conflictos cuando en realidad la respuesta también debería haber sido dada anteriormente. No obstante, es cierto de que la Administración de Justicia también está atravesado por cuestiones de discriminación y racismo y que no es fácil muchas veces que los operadores de justicia sean sensibles a la diversidad. El objetivo es que la Unión de Haití, con su propia información, pueda elaborar propuestas para resolver, digamos, esos conflictos y resolver esos obstáculos. Y por otro lado, que se visibilice esa situación real que tienen las comunidades que están en sus territorios, que tienen muchísimas leyes protectorias, pero que en la realidad no se cumplen. Y a la hora de querer, de exigir el cumplimiento, encuentran incluso en el propio Estado obstáculos para ese cumplimiento. Se ha dado solamente un paso, que es el relevamiento territorial, pero que falta mucho para llegar a la resolución final, que es la titulación de los territorios en nombre de las comunidades.